comenzar entonces en esta mañana. A ver a los muchachos ahí, si me pueden poner una imagen, y a ver, les voy a preguntar si ustedes conocen al hombre que está ahí sentado en el medio. ¿Lo conocen? Es Morochito. A ver. ¿Lo conocen? Ahí está. Muy bien. ¿Lo conocen? El que está sentado. ¿Quién conoce al hombre que está sentado en el medio? Hay muy poquitas personas. No, puede ser. A ver, Cristian, ¿quién más? Ahí, Alejandro, Diego, Sol. ¿Quién más? A ver, Nico. Uy, re poquitito. Miguelo, Rubén. Bueno, él se llama Aníbal, don Aníbal Palazzo, ¿sí? Su hijo escribió de él en Facebook, puso: este hombre fue un profeta en mi propio hogar, él me enseñó a amar a Dios y a temer a Dios. Su hijo, que está ahí sentadito, escribió eso. Don Aníbal Palazzo. Creo que don Aníbal reúne las características que quisiéramos transmitir durante todo este mes, ¿sí? Me parece que de las personas que conozco es, pues bueno, mostrar, quisiera ver lo que ustedes quieren transmitir en una persona. Bueno, yo lo vi en esta persona, en él, ¿no? Un hombre que ha sido misionero, ¿sí? Por años, ¿sí? Ha sido misionero en el norte, ha sido también pastor, ¿sí? De la iglesia ahí en Villarreal. Tremendo, un hombre que ha escrito libros, creo, si no me equivoco. Un hombre, un maestro bíblico, un hombre que le encanta, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios. Pero es un hombre que el tiempo que compartimos con él acá, una de las cosas que vimos de su vida y que nos transmitió es su dependencia de Dios, ¿no? Realmente en cada situación, ¿sí? Teníamos que pensar en esto. Él decía: bueno, no, vamos a orar primero. ¿A quién no le pasó eso conversando con él, no? Visitar, ya que Diego lo visitó un tiempo también. Y en cada situación él decía: no, vamos a orar a ver qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Impresionante. Y trayendo un poco la vida de él, él fue la primera persona que le regaló este libro que queremos animar a la iglesia a leer. Se lo regaló a mi suegro, Fuego Vivo, Viento Fresco, que le comentábamos el domingo pasado. Y creo que lo que transmite, la idea de lo que vamos a transmitir y lo que podemos leer aquí, es un poco lo que hemos visto en su vida, ¿no? Realmente vivir una vida en dependencia de Dios, ¿sí? Así que te animo de corazón. Después, al final va a estar Jorge, ahí tenemos algunos ejemplares del libro, y la idea es que podamos ir leyendo este libro a medida que va transcurriendo todo el mes de agosto, ¿sí? Entonces vamos afianzando estos conceptos. Si bien este libro habla de una iglesia, y es una iglesia que le dio mucho énfasis a la reunión de oración, lo que yo te pido es que vos trates de bajarlo a tu propia vida y pienses en tu vida práctica. También puede ser en la iglesia, pero te pido que lo hagas personal, ¿sí? Y trates de pensar de qué manera vos podés vivir como un cristiano individual las verdades que vamos a aprender durante todo este mes, ¿sí? Así que vamos a tener entonces este libro, Fuego Vivo, Viento Fresco. En el fondo, su valor nada más que es de 40 pesos, ¿sí? Entonces, arrancamos entonces con el tema, buscando a Dios. Algunos textos que ustedes tienen ahí en el bosquejo. Dice el Salmo 105:4: recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro, ¿sí? Recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿sí? Después dice, interesante, Primera Crónicas 15:13 dice: la primera vez
ustedes no la transportaron, y está hablando en cuanto al arca, que era la tienda donde en un momento de la historia estaba la presencia de Dios. Dice, y entonces continúa el texto, dice, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Impresionante, ¿no? Ellos no habían consultado a Dios y Dios se enojó muchísimo. ¿Cuántas veces nosotros, en la cantidad de decisiones que tomamos, hacemos lo mismo, ¿no? No consultamos al Señor, ¿no? Y avanzamos prácticamente en forma automática, ¿sí? Y eso no es bueno. Nosotros tenemos que consultar a Dios en las decisiones que tenemos que tomar. El corazón, dice el Salmo 27:8, el corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. Ahora, ¿cómo buscar a Dios? El desafío en esta mañana es que debo buscar a Dios en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida. Y este es un gran tema, es un tema muy interesante. Y una de las cosas que he visto desde que soy cristiano y analizado también, entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña y pensando mucho en mi vida personal, voy a decir esto. Yo creo que hay un grupo de cristianos que, por ejemplo, si hay una mosca volando por aquí, capaz que me dicen, capaz que es Dios que me quiere decir algo, ¿no? Eso, hay un grupo que piensa así. Ese grupo, entiendo, se caracteriza por poco conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tienen la tendencia a espiritualizar todo, ¿sí? Y yo veo que les pasa eso porque no conocen bien la palabra de Dios, ¿sí? Después hay otro grupo donde creo que estamos más identificados nosotros, que es un grupo donde promovemos la enseñanza de la palabra de Dios y tratamos de basar lo que creemos, ¿sí?, en la palabra, ¿no?, en lo que la palabra dice. Pero como los hombres generalmente tenemos la tendencia a las cosas, si tienen que ser de una manera, generalmente a veces se nos termina desviando un poquito para un lado o para otro. Quiero decirte que estando de este lado, en una iglesia fundamentalista, ¿no?, que promueve el estudio de la palabra de Dios, ¿sí?, el peligro que tenemos es de ser teóricos y técnicos, ¿sí? De decir, bueno, esto ya lo sé, esto es así, y tener la tendencia de creer que todo lo sé, ¿sí? Y eso posiblemente me lleve en la práctica a consultarle poco al Señor lo que Él quiere, ¿no? Y hay cosas, no hay cosas, yo creo que todo le tenemos que consultar a Él. Por ejemplo, vos querés cambiar a tu hijo de colegio, ¿no? ¿Y qué decís? Bueno, voy a mandarlo en vez de este a este, capaz que ves alguna situación. Pues decís, bueno, en este posiblemente los compañeros son más buenos. O bueno, capaz que uno no ve eso, ¿no? Pero por ahí capaz que uno puede ver algo espiritual, pero eso no quiere decir que no debe consultar al Señor. ¿Me explico? Entonces vos tenés que tomar una decisión y tenés que consultarle al Señor. Señor, yo tengo mi hijo que va a este colegio. Yo quisiera cambiarlo de colegio. ¿Está bien que haga eso, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos la tendencia de la mayoría? Es lo que yo leía en ese versículo, es no consultar al Señor. Y eso no es bueno. Porque por ahí nosotros nos limitamos a ver el color de la escuela, los horarios, la comodidad, en cómo llegar, ¿sí?, lo que la gente dice, pero Dios ve otras cosas también que nosotros por ahí no vemos. Tal vez pueda ser la maestra que le va a tocar, o los familiares a los que podemos alcanzar, o el tipo de compañeros que va a tener. Entonces capaz que vos te estás apresurando a tomar una decisión
que no consultaste al Señor, o que no consultamos al Señor y nos vamos de esa manera equivocada. Necesito cambiar de trabajo. Bueno, acá gano más. Y tiene esta característica. Está bien. Pero no te vayas así técnicamente o como se diría, automáticamente, ¿sí? A tomar la decisión. Consulta al Señor. Ese hombre que vimos ahí es un hombre que le consulta al Señor. No sé cómo será ahora por su salud, ¿no? Pero en el tiempo que le conocimos, cada cosa que él tenía que hacer era consultarle al Señor. Lo digo esto no como un maestro bíblico, así que, ¿no? Pero el tema que, le consulto todo al Señor, sino como una persona que también trata de aprender y veo que hay áreas en las que por ahí le puedo consultar y hay áreas que me olvido de consultar al Señor y muchas veces tomo malas decisiones, me equivoco y después tengo que aprender y reconocer que realmente no le pregunté al Señor lo que Él quería, ¿no? Recuerdo una situación cuando teníamos que... Hay cosas que, bueno, uno las va aprendiendo, igual es bueno que uno pueda orar, ¿no? Por la situación. Pero, por ejemplo, cuando nos íbamos a mudar a Hurlingham, había un día, después de todo lo que vimos, que tenía que, que tomar una decisión. Si era una casa que estaba en la calle Verdi, cerca de Bolívar, o si era la casa donde vivimos, ¿no? Entonces, después de haberme golpeado bastante, no es que lo aprendí eso, por lo menos en ese punto, así de naturalmente, sino que fue después de haber tomado muchas decisiones malas, entonces llegué a esa decisión y me acuerdo que, bueno, me tomé un tiempo, fui con el auto a orar ahí frente a la casa de la calle, es por aquí, más para Bolívar. Y después me fui a orar frente a esa casa. Y realmente fue bueno haberlo hecho y el Señor trajo a mi corazón un sentimiento de tranquilidad y convicción de que era la casa de Alto de Aguirre la que teníamos que comprar. Y después, bueno, se nos dieron las cosas re bien. Y como esa casa tenía un cartel, nosotros después de un tiempo y después de años seguimos que la casa no se había terminado de vender. Nosotros sabíamos que la casa esa tenía un problema de papeles, pero bueno, era una casa más grande, a mí me deslumbraba eso. Pero bueno, eso fue muy bueno haberle preguntado al Señor. Lo que uno tiene que tratar de hacer es de no espiritualizar los conceptos, ¿no? Y colgarse en una nube. Si no, realmente uno lo puede descubrir a través de lo que la palabra dice, de los consejos que recibe, cuando consulta al Señor y cómo las puertas se van abriendo. En otro momento donde no sabíamos, teníamos el ofrecimiento de volver a monte y no sabíamos qué hacer porque teníamos las chicas chiquitas, no teníamos sustento y entonces teníamos ahí un ofrecimiento de una autoridad de palabra de vida. Entonces estábamos ahí confundidos, no sabíamos qué hacer, pedimos un montón de consejos, estábamos orando, pero no tomábamos la decisión porque no teníamos claridad de lo que Dios quería para nuestra vida. Entonces, después de un montón de días, ¿no? El Señor puso una persona, justo que estábamos en el Pichi Traful, que era el director de Palabra de Vida Chile, y él nos dio el consejo que nosotros necesitábamos. Y realmente creo que fue una respuesta de oración, ¿no? Y él nos dijo algunas cosas, unas pautas que fueron claves y es como que así los ojos se nos abrieron, ¿no? Y fue una gran bendición, ¿no? Y entonces así un montón de cosas. Yo pienso en mi salida de cuando trabajaba en Sharing Flag, que no fue en el momento que yo pensé que lo tenía que hacer, sino que después que también como me había golpeado bastante y sentía el dolor de los golpes que me había dado años atrás, digo, no lo voy a hacer así, le voy a preguntar al Señor, ¿qué es lo que quiere? Aunque lo otro sea más tentador, pero no, le voy a preguntar. Y bueno, realmente esa decisión demoró 2 años, ¿sí? Más o menos, pero cuando la tomé, sentía que Dios me estaba guiando, que todo se iba abriendo y dando, y realmente fue una gran bendición, porque todo cerró
por todos lados y los beneficios fueron enormes, ¿no? Entonces yo por ahí, cuando esto... Uy, ya tengo que terminar. Ah, esta es otra cosa, que me está avisando los cumpleaños. Bien. Entonces, qué importante es no mandarse de una, ¿sí? Sino preguntarle al Señor. ¿Sí? Preguntarle cada cosa al Señor. Señor, tengo que hacer esto. ¿Vos querés que yo haga esto? Te pido que me lo muestres. Y el Señor es bueno y Él lo va a hacer en nuestra vida, ¿sí? Así que te animo a buscar a Dios en cada momento. Buscar al Señor y no ser automáticos, ¿sí? Ni técnicos ni teóricos, sino buscar al Señor en cada decisión. Aunque tu decisión sea pequeña, pero preguntarle a Dios, ¿eh? Y Él nos va a, siempre Dios nos va a ayudar. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo puedo buscar a Dios en mi vida? Entonces, quiero que dejarles algunas tres pautas que nos van a ayudar. En primer lugar, ahí tenés para completar, ¿sí? Tenemos que saber y entender que no se trata de mí, sino se trata de Dios. Se trata de Dios y no de mí. Esto es importantísimo como base para este concepto, ¿sí? Dice Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Aprendemos, como dijimos, que se trata de Dios y no de mí, ¿sí? El mundo no gira alrededor mío, ¿entienden? Mi ombligo no es el centro del mundo. No es. Yo no soy el creador de la tierra. ¿Me explico? Algunos conceptos básicos. Punto A. Todo comienza con Dios. Y dice el versículo. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra. Todo comienza con Dios. Es importantísimo. Y qué bendición que vos y yo tenemos la posibilidad de relacionarnos con Él, Dios creador del cielo y de la tierra. Y debemos enfocarnos en esto, que nosotros no somos el centro del mundo, nosotros, nuestra vida, sino que hay un creador que es, y podemos saber y entender que todo comienza no conmigo, sino con Dios, ¿sí? Entonces, no soy yo el centro del mundo, ni las cosas no giran alrededor mío, ¿eh? Sino que tengo que entender que todo comienza con Dios. Punto B, también lo extraemos de este versículo: Dios es la fuente de toda sabiduría. Porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. ¿Eh? Todo ha sido creado por medio de Él, ¿sí? Dios es el que sabe. Dios es el creador de todo lo que existe, ¿sí? Si nos traerían aquí algo que desconocemos cómo se usa, ¿sí? Tendríamos que preguntarle a su fabricante, a la persona que lo fabricó, o deberíamos consultar en el manual del fabricante, ¿sí? No intentar usar ese aparato o instrumento de la manera que nosotros creemos es la mejor. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos a Dios, que Él es el creador. Nosotros no somos nada delante de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos decidir por nosotros mismos, humanamente, solo con nuestra forma de pensar? Nos reequivocamos. Cuando no consultamos al Dios creador, al que sabe todas las cosas, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque somos muchas veces
autosuficientes y pensamos que las sabemos todas y que nuestras decisiones son las mejores. Las mejores decisiones son las que Dios nos guía a tomar. Esas son las mejores decisiones, porque las decisiones que yo tomo generalmente no traen buenas consecuencias. ¿Me explico? Entonces, ¿quién quiere tener malas consecuencias? Ninguno de nosotros. Entonces consultemos a Dios en las cosas mínimas. Me tengo que comprar un auto, Señor, quiero cambiar el auto. Señor, te pido que me ayudes, quiero orar por esto. Tengo que tomar tal decisión. Vamos a orar por esto para que el Señor nos guíe y vamos a depender de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Me explico? Recuerden, Dios es la fuente de toda sabiduría. Punto C. Fui creado para Dios y no al contrario. Porque dice la Biblia, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Eh? Por medio de Él, por Dios lo creó y para Dios. Fuiste creado para Dios y no al contrario. ¿Sí? No al contrario. No es que nosotros estamos para usar a Dios. ¿Eh? O para aplicar a Dios en las cosas que más nos convienen. Y si Dios se mete en un tema que no me gusta, no, ahí no, acá no más. Entonces, mientras esto me sirva, lo hago. Cuando no me sirva más, no lo hago más. Pero no es así. ¿Entienden? Esto es la base, de este tema, entender que vos y yo fuimos creados para Dios. Esto es. Es básico, pero es importantísimo. Porque si vos lo vivís de otra manera, te vas a equivocar. ¿Sí? Te vas a equivocar. ¿Sí? Si nosotros queremos usar a Dios, ¿sí? No lo vamos a poder hacer. ¿Eh? Porque nosotros fuimos creados para Dios. Entonces vos te vas a, pensando así, vas a tomar otro camino. Y si, yo creo que siempre Dios va a tratar de poner circunstancias en tu vida que te hagan volver a la verdad, ¿no? Que vos fuiste creado para Dios. Y va por ahí, vamos a estar así, después nos vamos a querer desviar por ahí, y Él va a traer algo a nuestra vida para que volvamos a alinearnos a lo que Él quiere, ¿no? Porque Él es nuestro Padre amoroso, que nos quiere, ¿no? Y si somos sus hijos, Él como nuestro Padre nos va a tratar de alinear de las formas que Él utiliza, ¿no? Que son variadas. Entonces, hermano querido, acordate de esto, que es importantísimo. No se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Se entiende? Todo comienza con Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. Fuiste creado para Dios y no al revés. ¿Sí? Pregunta. ¿Qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? Una pregunta para responder en nuestro corazón. Pero es importante que podamos guardar este concepto en nuestra vida. Número dos. Avanzamos. Es lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Wow, suena bravo, ¿no? Porque dices, bueno, che, y yo lo que yo quiero, ¿dónde lo dejamos? Bueno, vamos a ver. Punto A. Los pensamientos de Dios, es importante entender esto, son diferentes a los míos. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes a los míos. Por eso, aunque crea que estoy en lo correcto, aunque te deslumbre lo que... Puedes decir, bueno, mirá, aunque vos veas lo que veas y que te pienses que eso es lo correcto porque... ¿Entendés que eso es lo correcto? Preguntale a Dios primero. No te mandes automáticamente. Preguntale a Dios.
Y cuando Dios te lo confirme, recién ahí toma la decisión y avanza. ¿Sí? Antes no. Porque seguramente nos vamos a equivocar. Por más que lo que veamos en cine tengas 100 versículos para apoyar lo que vos ves ahí. No, yo de esta decisión te tengo que tomar. Mira los vasos con 100 versículos. Preguntale al Señor. Porque por ahí Él hay otra cosa que quiere para tu vida. Y también hay 100 versículos para apoyar eso. ¿Entienden? No te mandes. No seas ansioso. No seas autosuficiente. Primero, preguntémosle a Dios lo que Él quiere. ¿Sí? Los pensamientos de Dios son diferentes a los míos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos que decidir si servir a Dios como misioneros de palabra de vida o seguir sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Pues sí, bueno, digo yo, busco en la Biblia, las dos cosas no pueden estar bien, porque en ambos lados voy a servir al Señor. Pero bueno, ¿pero qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, es ahí donde tenemos que preguntarle a Dios, ¿sí? Consultarle, depender de Él. ¿Sí? Bien. Los chicos pueden estar pensando, ¿qué carrera voy a estudiar? Pregúntenselo al Señor. Pregúntenselo al Señor. Señor, en cuanto a mi futuro, ¿sí? Me gusta esto, pero tengo la duda con esto. Te pido que me ayudes. Quiero preguntarte, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Señor, ¿querés que yo sea un arquitecto? ¿Querés que sea un doctor, un médico? ¿Querés que sea un ingeniero? ¿Querés que me dedique a la construcción? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que preguntarle a Dios, ¿eh? Lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Me voy a poner de novio o de novia? También debo preguntarle al Señor, ¿sí? Debo preguntarle a Dios. Aunque estés enamoradísimo, ¿sí? Pero preguntarle a Dios. Tal vez hay cosas que no estás viendo y Dios sí la ve, ¿sí? Entonces es importante que le preguntes al Señor. En cada decisión de nuestra vida tenemos que preguntarle a Dios. Bien, punto B. Es necesario renunciar a mi yo. Y es una de las cosas que aprendemos. Uno dice, suena este mensaje como si fuera, pero mi vida no vale nada. Yo todo lo que yo soy, lo que quiero, no, hermano, lo que quiero decirte es que Dios tiene algo mejor para tu vida. ¿Entendés? Que te va a súper gustar cuando lo descubras. Y va a funcionar así. ¿Sí? Entonces no solo te guíes por las cosas que a vos te gustan, ¿sí? Sino preguntémosle al Señor primero. Renunciando primero a mi yo. Y Pablo decía, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sí? Dice nuestra versión, Reina Valera, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Sí? Ese es el concepto. Es necesario renunciar a mi yo. Es necesario, ¿sí? Porque seguramente nos vayamos a equivocar. Y entonces poder llegar ante Dios y decirle, Señor, ¿qué querés de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer en cuanto a esta decisión? Tenemos que preguntarle a Dios. Punto C, la voluntad de Dios, y esto es lo que les decía antes, no es que estamos hablando de si tengo que renunciar a mi yo y lo que Dios quiere para mí es una sopa amarga que no se puede tomar de ninguna forma. No, mi hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿Sí? Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Sí? Como el mundo va tomando las decisiones, ¿no? Así, con los parámetros del mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, es agradable
y es perfecto, ¿sí? Lo que Dios tiene para tu vida y para la mía, hermano querido, es lo mejor. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Dios quiere lo mejor para tu vida. Él quiere lo mejor, convencete de esto, ¿vale? Porque si no estás convencido, seguramente no vayas a buscar su voluntad, sino siempre vas a querer hacer lo que vos querés, ¿sí? Y así no funciona nuestra vida, no debe funcionar así nuestra vida cristiana, ¿sí? Seguimos, punto 3. Punto 3. Entonces, ¿cuál es el punto 1? Volvemos a repasar. Se trata de Dios y no de mí. Punto 2. En lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Punto 3. Todo debe ser con el poder de sus fuerzas y no las mías. ¿Sí? Dice el punto A. Nadie será fuerte con sus propias fuerzas. Esa es una oración que Ana hizo en 1 Samuel 2:9, donde dijo así: porque nadie será fuerte por su propia fuerza, ¿sí? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Generalmente tenemos la tendencia ahí a salir, a avanzar, a pelear y a ir adelante, ¿sí? Muchas veces, pero tenemos que primero buscar lo que Dios quiere para nuestra vida. No nos olvidemos, no avancemos automáticamente, no seamos autosuficientes. Preguntémosle a Dios lo que Él quiere, consultémosle, dependamos de Él. Es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida, y querido hermano, ¿sí? Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Necesitamos de la fuerza de Dios para nuestra vida. Nuestras fuerzas no alcanzan, no tenemos nafta suficiente para enfrentar todo. Necesitamos las fuerzas de Dios. Punto B. Mi fortaleza debe estar en Dios. Y este era un versículo que leímos en estos días en la hora silenciosa. Efesios 6:10 dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Es Dios el que nos tiene que dar la fuerza para avanzar, su guía de lo que Él quiere, ¿sí? Y sus fuerzas para enfrentar la situación que tengamos que enfrentar. No avancemos con nuestras fuerzas, no nos pongamos las cosas arriba nuestro, descansemos en el Señor, avancemos, pero con sus fuerzas y no con las mías. En un tiempo de mi vida, uno es joven, tiene ánimo y tiene tantas cosas que tiene que aprender, ¿no? Tantas cosas tiene que aprender. Y en un momento, cuando tenía por ahí 19 años, ya tenía dos, o un poco 19, 20, 21, hay una idea que promovía continuamente, que era una frase que decía: el líder hace que las cosas sucedan, ¿sí? Y eso la repetía ahí cuando hablaba: el líder hace que las cosas sucedan. Hay que ser un líder fuerte, ¿sí? Eso es humano. Bueno, eso después de que pasó el tiempo y uno fue golpeándose y aprendiendo varias cosas, hoy entiendo que ese es un concepto superhumano, ¿sí? Porque no se trata de mí, se trata de Dios, ¿sí? Entonces, con los amigos que tenía en ese tiempo, como que vivíamos el concepto, ¿no? De ser un líder, lleva adelante, este es mi ministerio, yo lo llevo con mi fuerza, ¿eh? Porque yo soy dinámico, ¿eh? Y así. ¿Saben que el fin de semana pasado, una de las cosas que, hablando con el papá de Benjamín, una de las cosas que más me encantó, miren que hablamos mucho, pero hay una cosa que rescato que me encantó, que él me lo contó el domingo a la noche, que él me contaba que él estudió en Palabra de Vida, en el Instituto Bíblico, en el 83, 84, 85, 3 años. En los 3 años que estudió, fue a la iglesia de Carapachal, a hacer ministerio. Ahí Jorge da fe, es verdad. ¿No, Jorge? Muy bien. No era salvo todavía, pero...
¿Cómo? Ah, ¿no la salvo todavía? Ah, mirá, wow. Mirá, entonces no, no puede dar fe. Gabriel Maduro sí puede dar fe, ¿no? Tampoco la salvo. Se convirtió en todo después. Bueno, ya terminamos. Vamos a terminar. Bueno. Y él me contó algo. Me dijo, bueno, mirá, me contaba. Estábamos hablando de cómo era el tiempo del Instituto Bíblico y antes, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces, me decía, bueno, yo soy una persona. No me acuerdo si me dijo o era en ese momento, ¿no? No me acuerdo bien eso, pero que contó que en el tiempo ese fue una persona siempre introvertida, ¿no? Y de bajo perfil. Y que nunca nadie lo vio como un líder, ¿no? De algo. Entonces, me contaba que, por ejemplo, los 3 años que fue a la iglesia Carapachay, nunca predicó, no lo pusieron de líder, de nada, ¿no? El tiempo que estuvo en el Instituto Bíblico no fue líder de cuarto, no fue líder de lavado, no fue líder de, no sé, de UME, no fue líder, no fue líder, ¿no? Entonces vos decís humanamente, bueno, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Pensando con el líder hace que las cosas sucedan, ¿qué va a hacer Dios con este hombre? Miren la obra que el Señor hizo con este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder no está en nosotros, el poder está en Dios. Pablo decía, y lo tenemos ahí para allá, para si quieren preparar el final. Pablo decía en 2 Corintios 12, 6 al 10, cuando soy débil entonces soy fuerte, un texto espectacular, ¿sí? Para leerlo, él decía, para que la relación de medida no se me suba a la cabeza, se me fue dado un aguijón en la carne, que aparentemente era una enfermedad que él tenía en los ojos. Y entonces, para que él aprenda, Pablo, porque Pablo, con todo lo que era, se podía estar subido al caballo, cualquier caballo, porque tenía toda la autoridad y conocimiento, todo tenía para ser Superman, ¿sí? ¿Entienden? Pero dice que Pablo tenía que aprender a, en su debilidad, ser fuerte. Porque cuando soy débil, decía él, entonces soy fuerte. Y yo pedí, dice Pablo, que se me quitase ese aguijón en la carne. Seguramente esa enfermedad. Y Dios dijo, no, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué concepto, ¿no? ¡Qué concepto! Y un hombre, ya terminando, que en la historia de la iglesia, muchos hombres, ¿no?, vivieron así, en dependencia del Señor. Un hombre que se destacó mucho en ese aspecto, y Dios lo usó mucho, un hombre muy dependiente, fue Jorge Müller. Jorge Müller fundó orfanatorios y se enfrentó continuamente a decisiones importantísimas, ¿no? Grandes decisiones. Y fue un hombre que continuamente aprendemos de él, de los escritos que quedaron sobre, de su biografía, que continuamente Jorge Müller, en Inglaterra, que él tenía un hogar de huérfanos, bueno, le preguntaba al Señor cada cosa. Vamos a ver una parte de su película, un chiquito nomás, y luego vamos a terminar ahora. Ese es el orfanatorio. Que la vio, el mismo año que la princesa Victoria. En just over a year, Muller had 3 homes up and running, caring for a total of 90 orphans who all needed to be clothed and fed. It isn't difficult to imagine the challenge of looking after 30 children in buildings which were quite cramped. And Muller did have his critics, but it was still better than life on the streets. The first 2 years were exciting. Everything that was needed arrived on the doorstep or in the post. They even had the services of a doctor free of charge. If anything, the supply was greater than the need. Las provisiones eran mayores que la necesidad. Muller's dependence on God alone to supply, without making any needs, was working. But these honeymoon meetings kept going. For the next 7 years, Muller was to experience his own words, testing, as more and more his faith in God was stretched. It
it wasn't no era raro tener a los niños sentados en la mesa esperando comida. And for there to be none. Until at the very last minute, hasta que a última hora sonaba la profecía y llegaba la producción en justo a tiempo. I just had to bring these. Traje estos pocos panes, señor Müller. Anoche cuando no podía cumplir el sueño, parecía que el Señor mismo me decía, levántate y prepara el desayuno a los huérfanos. Así que me levanté a las 2 de la mañana y aquí. Alguien sin duda lo está cuidando. Lo que usted hace aquí es muy noble. Realmente es muy noble, Señor. Alabado sea el Señor. Thank you so much. Muchas gracias. God bless you. Dios lo bendiga. In the late autumn of 1841, when this had been going on for some months, Müller did something he had never done before. Maybe it was the sheer weight of responsibility that got to him, or the continual uncertainty that supplies would arrive on time. Bueno, hasta aquí no más. Müller broke si quieren, with this tradition. Eso lo pueden encontrar en YouTube, la película de su biografía, ¿sí? Pero historias así como esas, vividas, contadas de la vida de él, hay un montón, ¿no? Y también es un hombre que frente a las decisiones, las necesidades y los desafíos se cuenta de él que siempre fue un hombre que buscó al Señor, ¿sí? Y no lo dejó de lado. Así que esperemos que al finalizar esta campaña podamos haber crecido en este tema de consultar al Señor, buscar su voluntad, buscar su rostro, buscar su persona, buscar lo que Él quiere, ¿sí? Rendirme a sus pies. El pastor Zimbala dice, He descubierto que una debilidad de Dios es cuando nos humillamos delante de Él, ¿no? Y queremos rendirnos ante su voluntad. Así que busquemos al Señor continuamente. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos por la vida que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres para nuestra vida, en ser dependientes de ti, consultarte, Señor, cada cosa que tú quieres, Señor. Perdona la cantidad de veces que somos autosuficientes y no consultamos. Señor, perdón por eso. Perdón. Quiero pedirte que nos ayudes a cada uno a que de forma personal e individual podamos crecer, Señor, en este tema y realmente que podamos tener una actitud, Señor, más correcta, Señor, de buscar tu persona, buscar tu rostro, Señor, en cada momento. Ayúdanos, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.